Ya estamos listos para la tercera sesión de entrenamientos libres de MotoGP. Recordemos que los pilotos que registren los 10 mejores tiempos a lo largo de las tres primeras rondas pasarán directamente a la segunda sesión clasificatoria. Los últimos ajustes en el mono y el casco y estará listo para salir. Se ha visto mucha actividad por parte de los mecánicos en los últimos minutos. Veamos si esto se refleja en forma de resultados en la pista.
momento parece que no tendrá que confirmar nada más. Ahora es probable que analice las últimas vueltas con su ingeniero de pista para decidir qué hacer. Los mecánicos ya sacan la moto de boxes y el piloto se prepara para montar. Veamos si sacan información interesante de la configuración en la siguiente vuelta. Thank you.
Estamos de vuelta de la zona de boxes, donde el piloto regresa con su equipo. Es probable que quiera revelar más información sobre la configuración de su moto. Tras el final de esta tercera sesión de entrenamientos libres, tenemos los nombres de los 10 pilotos que pasan directamente a la segunda sesión clasificatoria. Esta sesión de entrenamiento también está a punto de acabar. Vamos a ver el gráfico con los pilotos que han hecho los mejores tiempos de esta etapa. Tras el final de esta tercera sesión de entrenamientos libres, tenemos los nombres de los 10 pilotos que pasan directamente a la segunda sesión clasificatoria. Muy buenas a todos. En breve veremos a los pilotos de MotoGP acceder a la pista para la cuarta ronda de entrenamientos libres del fin de semana. Será una excelente oportunidad para probar la pista y realizar las últimas modificaciones de cara a las sesiones clasificatorias. La motocicleta está a punto y el piloto listo para ir a tope en la pista. Veamos si busca hacer un buen tiempo o si solo pretende probar un cambio en la configuración.
momento parece que no tendrá que confirmar nada más. Ahora es probable que analice las últimas vueltas con su ingeniero de pista para decidir qué hacer. La cuarta y última sesión de entrenamientos libres del fin de semana acaba de terminar. Nos hacemos una idea de quiénes pueden ser los favoritos para las próximas sesiones clasificatorias de MotoGP. Hola de nuevo a todos los seguidores, comienza la Q2 y las cosas se ponen serias ahora que la primera posición de la parrilla está en juego. Hay movimiento en la zona de boxes, los mecánicos preparan la motocicleta y el piloto parece concentrado. Veamos si es capaz de mejorar su tiempo.
De momento parece que no tendrá que confirmar nada más. Ahora es probable que analice las últimas vueltas con su ingeniero de pista para decidir qué hacer. Aquí termina la segunda y última sesión clasificatoria y por fin podemos ver las posiciones de la parrilla de salida del Gran Premio de mañana. Saludos desde Austria, estamos en directo desde el Red Bull Ring. En cualquier momento comenzará el warm-up.